Gastón, ¿cómo son los tres amigos, vriendos, colegas para ti PSV? Sí, este, muy importante para, para, bueno, para poder comunicarme bien. Eh, si bien eh, hablo un poco inglés, pero también es complicado y bueno, es muy importante la, la ayuda de ellos. También que el técnico, el entrenador de goleros también eh, habla. Senden, También hablan español y bueno, es muy importante para mí. ¿Gaat el año de Gastón Pereiro en PSV worden? Ojalá, ojalá que sí. Este, bueno, estoy trabajando para, para seguir mejorando. Eh, creo que todavía soy bastante joven. Y bueno, tengo que seguir mejorando y, y hacer una buena temporada, ojalá que sí. en un año PSV, en un año Nederland, en un año Europa veranderd, como mens, como voetballer? Ja, het is een ander land, een andere cultuur. Ik denk dat ik me nog veel te acostumeren heb. Volgens mij ben je een geweldige voetballer met enorm veel talent. Alleen heb je dit jaar misschien nog wel een klein beetje moeten wennen aan de Europese, de Nederlandse manier van voetballen. Ja, sí, het bueno, is heel anders dan het fútball uruguayo met het fútball holandés. Ik denk dat er veel veranderingen zijn, veel verschillen. Ahora ya, ya ya hace un año que estoy y bueno como te digo seguir trabajando seguir mejorando y ojalá que, que nos pueda ir bien a, a todo no. ¿Philip ¿De ¿PSV? qué posición? Parero? No sé él, él es el entrenador eh, él sabe dónde puedo jugar dónde dónde no. Eh, yo siempre dije que a mí me gustaba jugar eh, como media punta eh, su suelto por la derecha por la izquierda tener libertad eh, pero bueno él es el técnico y él decide si ponerme por derecha por izquierda por el medio eh, trato de hacer siempre lo mejor ¿Qué esperas de próximo eh, bueno, seguir trabajando este, nuestra, nuestras cualidades, seguirla mejorando y nuestros errores que, que, que tuvimos el año pasado, también eh, corregirlo. Lo más importante es siempre el equipo, eh, no tanto lo individual, sino que lo colectivo. Y bueno, estoy acá para salir campeón, para... Hacer lo mejor de mí para seguir creciendo, seguir mejorando y, y bueno, como te digo, salir campeones y hacer lo mejor posible también en la Champions, llegar más lejos que, que lo que llegamos el año pasado.